Pandora, porque no ha llegado ni Yuri. Pandora y Yuri. ¿Tando? Falta Lara. Sí, porque ayer en la rueda de prensa ya andaban quitando a una Pandora. Y se van a quedar con Yuri. Bien, mira. Porque usted ya... Mira, ahora digo. ¿Qué personalidades tenemos aquí en este programa? Cuidado, yo lo sé. No, yo acabo de entrar. Qué gusto recibirlas aquí en la cabina de Farándula FM. Gracias. Hace frío aquí adentro. No, yo muy a gusto. Lo que pasa es que yo como traigo el pantalón de piel y el saco de piel. Sí, mi amor. Sí, me da calor. Yo ya soy la viejita, entonces tengo Ella es la mayor, entonces sí. La mayor. ¡Oh! Oigan, las hemos visto estos dos días acá en Monterrey. La verdad que las hemos visto bien activas y bien divertidas. Lo están disfrutando mucho. Cuando vinieron la vez pasada no nos podían decir todavía que había planes para venir juntitas. Pero sabíamos que Monterrey nos iba a quedar con las ganas de disfrutar de este concierto. Nosotros también sabíamos que no podíamos dejar de venir a Monterrey. Ya lo habíamos hablado con Dante. Cuerpo presente en la esquina. Cuerpo presente. Y hay una silla, siéntate. Es que falta una Pandora. Sí. Pero ya nos había dicho Dante, pero no lo podemos decir porque pues estaba primero el show de Pandora. Pero muy contentas de lo que está. Como Tatiana. De lo que está. Por el aire, mira el aire. De lo que está pasando de. De las ventas que ha habido en la arena. Tuvieron que abrir otra sección porque hubo mucha gente que se, o sea, vista limitada. Como dicen así, la demanda fue tan grande, ¿verdad? Que hubo que abrir una sección para que la gente que quería ir pudiera todavía tener boletos. Pues qué mejor regalo para la gente en diciembre ver a Pandora y Yuri en un concierto. Santa Yuri y Pandora. Claus, ¿verdad? Santa Claus, imagínate. Su Santo Claus, sus reyes de una vez. Y su aguinaldo. Su aguinaldo. Oye, sí, que su aguinaldo pues también va a ser bien recibido en la presentación, porque se va a poner muy bueno. Y aprovechando la temporada navideña, por ahí nos tienen preparados, no sé, tal vez una sorpresita navideña será. ¿Cuándo? Para el concierto. Pues con eso de que van metiéndole canciones al show, pues una navideña. Como aquellas canciones de hace cuántos años. Pero podemos cantar. Si acaso cantaríamos la de Campana sobre Campana, que acabamos de cantar. Los peces en el río. Si acabamos de cantar juntas. Qué curioso, ¿verdad? Hicimos hubo un especial que salió en Univisión el domingo. A nivel de Estados Unidos, luego creo que lo van a traer para acá, parece ser. Que estuvo muy padre, que se llama Nuestra Navidad. Y ahí cantamos todos los de Westworld. Y nosotras cantamos. Rey, Natalia, sí, estuvo Rey, Natalia, Matiz, Ventino, Carlos, Yuri, nosotras, Manuel Medrano y un pianista. Exacto. Famoso allá. No me acuerdo cómo se llama, es muy famoso allá y aquí ya se me olvidó. Pero estuvo muy padre y hubo canciones. Cantábamos unos con otros y a nosotros nos tocó con la güerita. A la güerita le tocó con Carlitos. No sé por qué. Exacto. Oye, güera, sí, bastante envidiada por todas las fans porque ya van dos que te avientas con Carlos. Dos canciones. Canciones. Tranquilícense. Sí, porque no canta otra cosa. Si no me divorcian, gracias. No. Musulmana ahorita. Fíjate que a Carlos lo trajimos hace, cuando venimos la primera vez, ¿verdad, Dante? A la arena hace... ¿A Carlos? ¿Sí? Carlos cantó con no. nosotros. Es que Carlos... Recién egresado de la academia. O sea, no. Cuando era hermano de Nadia Comaneci, nadie lo conoce. No, se empezaba a conocer apenitas. Y ahora invítalo y ya nosotras somos las que nadie nos conoce. Bueno, pero pues es que ahorita está imparable. Le toca, el chico está pegado. Sí, qué bueno, bendito Dios, porque mira que le costó muchísimo trabajo, la verdad. Oye, te queremos. Y con este tour juntitas, donde la gente va a poder disfrutar, ahora sí que esta magia de Pandora y Yuri, bueno, pues saliéndose de todo el reflector y de toda la producción. Exacto. Y ahora van a poder disfrutar vocalmente a Yuri más que en otros conciertos. No entendí. Sí, yo sí entendí. Menos baile, más interpretación. Exacto. Menos producción. Ella lo dice, no yo, pero dice que ahora en juntitas ella disfruta muchísimo porque tiene la simpleza de cantar, ¿verdad? Que no tiene que llegar. ¿Me trajeron?
a mi centro. ¿A dónde vienes? Caperucita negra hoy. Esta vieja me está mirando feo. Me trajeron a mi centro. Porque como a veces me descacalicho en los shows cuando yo estoy sola, ¿verdad? Entonces ellos me dijeron, o le aplacas o te aplacas. Y dije, bueno, está bien, me aplaco. Entonces ya no bailo tanto, no traigo bailarines, ya no salgo como voladora de Papantla, ¿verdad? Ahí está pero, padre, pero perdóname. Pero eso también está muy padre. O sea, la verdad es que cuando vamos a verte a un show aquí solita, esa parte de la producción es como un sello tuyo. Pero bueno, ahora que están todas compartiendo escenario, también está muy bien conocer ese lado. Es pues no diferente la chica, de la ve con los convenciste de subirse a la mira, moto tiene razón ella. Claro. Es que es verdad, a veces la gente dice, ya, aplácate, tantito, quieta. Y sí, es verdad, porque es nos disfrutan más, porque es ya, o sea, sí cantamos, pues. Sí, claro. No claro. tenemos cuerpo, eso no enseñamos. Claro. Pues debería. Yo siempre digo que las que enseñan no cantan, y las que cantamos no enseñamos, porque si enseñamos, se va la gente. Como te dijeron allá en el otro canal, de Ninel lo vas a estar hablando. Ah. De Ninel Conde, dice. A mi comadre me la saca la cada rato, le han de picar las noches a la chica. O no. Oye, y dice Maite por ahí. La defiende porque Maite estuvo encantando por un sueño con Ninel. Sí, y Ninel no, pero sí, canta. ¿Por qué Ninel? Si ella es mi amiga. A sí, ver, canta en el baño a lo mejor. No, poner así, sí, canta. No es que la defienda así de, qué raro, una gente muy linda, muy encantadora, ¿sí? Pero... No tiene nada que ver con ella, pero las cosas como son. Es que bueno, seamos sinceras, la gente que ellas tienen muy hay muchas mujeres que tienen un cuerpazo. Celine Dion no. Va a ver, Celine Dion tiene bonito cuerpo. O Yuri, no. No tiene bonito cuerpo, no me hagan bueno, así. Está flaca. Bueno, Yuri está flaca. Yuri tiene bonito cuerpo y todavía hace como dos conciertos lo andaba ahí enseñando. ¿Quién? Muy bien, Yuri. ¿Yuri yo? Sí, claro. Con esas plumas y con esas transparencias. Las transparencias de Yuri todavía en el show pasado. A ver, sí, trae sus transparencias. Trae transparencias. Pero sí canta. Gracias, mana. Me sentí acosada. Y las Pandora también cantan y muy bien. La transparencia no la manejamos. Deberían. Tanto. Mira, hay ¿verdad? Una que sí. Yo sí. les digo que se pongan algo transparente. ¡Dale, Fernández! ¡Dale! 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 No te alcanzamos a ver. Nada más faltan los brillitos. Las transparencias, mira. Ya les dije, hermana, tantito. ¡Eso! ¡Oye, qué guapa! Oye, pero te voy a decir, y lo decimos en el show, con mucha dignidad, hay tres flacas, porque hay tres flacas, y hay una gordibuena, que esa soy yo, que tampoco es, oye, tampoco soy. No pasamos a ver. Pero, pues tengo mi curvita, mira, tengo mis, está ahí. Mis pompitas. Ahí está. Tengo, ¿quién está? Aquí está la de baño. Paquita, me estás oyendo. Lo que pasa es que hoy trae nota. De hecho, hace rato hablamos de ella, no se preocupe. ¿Qué le pasa? Ahora que usa Viagra. Porque usa Viagra para que le bombee el corazón bien. Ahora que estuvo enferma. ¿Es verdad? No, yo no puedo usar eso, me muero, me da la cara. Acaba de decir, hace rato salieron las declaraciones. Y eso, pero... ¿Se lo recetaron para lo del flujo sanguíneo? O sea, pues puede ser. A ver si no se le para a Paquita. Pero ahora sus mariachis. El corazón. Ahora sus mariachis no se quieren acercar a Paquita porque donde se le dé una desconocida. Bueno, pues Paquita es más o menos así curvilínea, la chica. No, no, te pido encarecidamente, que no me compare. Hagan una toma, por favor. Pues, ya me estoy asfixiando, no me tomen. Es como el tío Cosa. Exacto. Yo cubro mi cara. A ver, güereja. Cubro mi cara para que no me vean las cosas que estoy haciendo. Oye, me siento acosada aquí. Ay, no sabes cómo nos divertimos. No sabes cómo nos divertimos. Porque aparte, Yuri sale al recreo. ¿Sabes? Ajá. Justo cuando vamos a hacer juntitas es cuando ella sale al recreo. No tuvo sale infancia. Sale con su sándwich, con su agüita, ¿no? Y su boli. Y su boli. Y sale al recreo con sus amigas. Se porta muy mal. Sí, lo dudo. Sí. Lo van a ver. No se pierdan el show y ya verán.
Pero aparte, les saco el moco, no les echo punes, todas esas cosas. Ay, qué padre. Oye, pues no importó que fueran viernes 13, que si de mala suerte o de buena suerte, pues las localidades están agotadas ahí, sí, en la Arena Monterrey. Miren, no hay ni boletos. Oye, ¿no es martes 13 el de la mala suerte? Además, el viernes es el del terror. Es de miedo, sí. Pero terror es la que vamos a armar en. Oigan, y aparte con una producción en pantallas y visuales así impresionante. Sí, que ellas les platiquen quién lo hizo. Era lo que decía, las convenciste tantito en traer poco de la producción. Exacto, sí, chicas, vamos a hacer esto. Y ahí vienes bien obediente. Papayas en la cabeza. ¿Eh? Papayas en la cabeza. Papayas y plátanos, pero los tuvimos que cortar. Editar. Porque ella no se hallaba con el plátano. Decía yo, no me hallaba el plátano. ¿No hallaba qué hacer con el plátano? Agarrarlo con la mano, con la boca. Es que el pelo. Pues con el que le guste más, hombre, pero tan comenzado. Es entendible. Yo no hay reglas. Soy veracruzana, tascarita, claro, costeña, y yo con la pandilla. El plátano. De hecho, plátano nos mandaron saludos desde Coatzacoalcos. ¿Quién? La gente del... ¡Ay, desde Coatzacoalcos! Oye, pero te iba a decir, no, la güera, la verdad es que sí nos dijo que ella había tenido algunas experiencias de otras, no ella, sino en otras agrupaciones. Ah. Es bien importante que la gente vibre que los que están arriba del escenario estamos bien y nos llevamos bien y que estamos contentos. Pues no vayan a salir como los 90s Pop Tour que se andaban peleando y pues no, todo el público por ahí. Por ejemplo, no sé, yo no sé muy bien, ya nos estaban explicando cómo estuvo ahí el rollo, pero bueno, a lo que voy es, hicimos fotos juntas para poder hacer la promoción, hicimos visuales juntas. Claro que la creativa es Yuri, tiene su silla de directora de cine y dice Yuri. Exacto. Sí te faltó mandarnos a hacer uno, ¿eh? Manita, pues la verdad. Es que todavía no estábamos en el mundo. Bueno, pero está bien. Imagínate, 3 de la mañana y ellas así. ¿Ya? Dije, no, mi amor, faltan 4 cambios todavía. Sí, la verdad, bien obedientes lo que es de cada quien, ¿no? Porque sí, o sea, ya no están acostumbradas a ese relajo que yo me traigo. O sea, que será un concierto de cuántas horas. Pues como unas 5 o 6, algo así. Los Tigres del Norte acaban de estar 7 horas. Dale, mana, dale. El show dura como 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Pero si habla Yuri, dura 3 horas. 3 horas. Estamos pensando en que primero sea un monólogo. Entre Yuri, desfogue todas las palabras que le corresponden de ese día. Para después entrar y ya a cantar. Inicia. Ajá. Estamos pensando en ese orden. Pues la verdad que es muy divertido, ¿eh? La verdad es que la pasamos bien. Tenerlas aquí en Monterrey y más en nuestra cabina de Farándula FM, es su casa aquí siempre. Gracias, chicos. Para ustedes, un lujo también, pues, poder platicar con ellas. Sencillísimas, tienen agotada ya la Arena Monterrey, todavía haciendo promoción. Vista limitada. Exacto. Vista limitada, exacto. Pero qué tal, ¿sabes qué nos está pasando como Manuel y Mijares? Hay los viejitos, a ver si llenan. Oye, los viejitos ya llevan 5 años juntos. Sí, pero ellos sí son abuelitos, güey. Y se despiden cada año. No estoy hablando de nosotros. Oye, vaya, bueno. Los esperamos, Arena Monterrey, Juntitas Tour, el próximo viernes 13, ya no tarda. Quedan pocos boletos, aprovechenlos. En vista limitada, lleven sus lentes. Y en Superboletos lo pueden comprar. ¿En dónde? Muy bien. ¡En Superboletos! Y una sorpresa, va a haber tubo, bikinis... ¡Santo Dios! Nada más para que ahí vamos a estar. No digas lo demás, no digas lo demás. Transparencia. Gracias. Oye, no, muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, buen provecho a toda la gente que todavía esté terminando de comer y esté echándose una intento de siestita, porque ya no lo dejamos tomar la siesta. Muchas gracias y ojalá vayan al concierto de este viernes en 8, o sea, ya. La semana que entra. Pagan ese día porque caen. Yo tengo una última duda. Las Pandora han cantado la canción Hay Amor. No, ¿lo han grabado? No, grabamos la de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una, claro, Noches. Sí. Porque mi culpa, sí. Yo estaba con el que en algún momento escuché esa canción en sus voces. El señor toda culpa. La semana estuvo diciendo que Hay Amor era de Pandora. Sí, fíjate que era la de ¿Qué quedamos? Las Mil y Una Noches. Papito, nomás quieres exigir. ¿Apostaste? No. ¿Apostaste? Qué bueno, porque hubieras perdido. Pero con esto confirmamos su suspensión porque no está bien informado. Exacto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Cualquiera tiene un error. Ay, no, pero no es grado. Cualquiera tiene un error. Venimos a tu último programa.